Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, un gusto. Bienvenidos una vez más. Vamos a iniciar con el tema del día de hoy. Vamos a estar trabajando con el comando consolidar. Buenas noches, Jonathan. El comando consolidar. El comando consolidar entonces nos va a servir para resumir los resultados de hojas de cálculo independientes y elaborar informes con ellos. Puede consolidar datos de cada hoja en una hoja de cálculo maestra. Las hojas pueden estar en el mismo libro que la hoja de cálculo maestra o en otros libros. Al consolidar datos, ensambla datos para que pueda actualizarlos y agregarlos más fácilmente según sea necesario. Por ejemplo, si tiene una hoja de cálculo de gastos para cada una de las oficinas regionales, puede usar la consolidación para reunir estas cifras en una hoja de cálculo maestra de gastos corporativos. Esta hoja de cálculo maestra también puede contener las ventas totales y los promedios, los niveles de inventario actuales y los productos más vendidos de toda la empresa. Formas de consolidar datos. Hay dos formas de consolidar datos, ya sea por posición o categoría. Consolidación por posición. Los datos de las áreas de origen tienen el mismo orden y usan las mismas etiquetas. Use este método para consolidar datos de una serie de hojas de cálculo. De cálculo de presupuesto de departamento que se han creado a partir de la misma plantilla. Consolidación por categoría, cuando los datos en las áreas de origen no se organizan en el mismo orden, pero usan las mismas etiquetas. Use este método para consolidar datos de una serie de hojas de cálculo que tienen diferentes diseños, pero tienen las mismas etiquetas de datos. Veamos entonces esos ejemplos de consolidación de datos. Nos muestra un libro con cuatro hojas. 3 meses y una hoja maestra, la hoja del consolidado. Tenemos los productos el mes de enero en diferentes hojas, productos mes de febrero y los productos del mes de marzo. Son los mismos productos, ya que el comando consolidar nos dice precisamente eso, que tengan la misma estructura, que tengan las mismas etiquetas. Tenemos los mismos productos, tenemos la misma estructura. Y en el reporte consolidado, pues aquí ya tenemos, no es la misma estructura, pero solo queremos consolidar cantidades. Aquí ya nos dejaron hecha una, que por cierto ya hay una fórmula hecha, de la multiplicación de precio por cantidad más el IVA. Muy bien, entonces aquí ya tenemos como la consolidación del producto que se llama mouse. En marzo hay 25, en febrero hay 44,
25 más 44, 69, y en enero hay 50. 69 más 50. 119 es justamente ese. Si quiero consolidar cuántos monitores, en marzo, 22. 22 más 55, 77. 77 más 20. Hay 97 monitores. Entonces voy, me ubico en la celda datos, aquí en el grupo herramientas de datos, consolidar y queremos la suma. ¿De qué referencia? ¿De la de marzo? Referencia a marzo, agregar. Febrero, monitores, se quedó en el seleccionado, eso justo se necesita, seleccionado la referencia de febrero con la celda, agregar, y la de enero. Y justamente se ubica en la misma posición está. Eso es como, es así, es uno, ya lo pudimos leer en la parte conceptual, que es así como debe estar, y presionamos aceptar. ¿Cuánto nos dio? Vale. Es que teníamos más referencias ahí, si se fijaron. Voy a borrar estas cantidades, voy a borrar estas referencias, porque yo tenía que haber eliminado las otras y quedarme solo con las que necesito. Entonces las elimino porque lo que estaba haciendo es sumándome todas las referencias que tenía aquí. Ya no tengo referencias. Voy a cerrar. Voy a seleccionar todo el rango hasta donde están los productos. Voy a consolidar y voy a las referencias. Marzo, toda mi referencia, porque los productos son iguales. Agrego la referencia. Febrero, ya queda seleccionado, ya predeterminadamente se selecciona. La hoja febrero en el mismo rango, agregar. Enero, el mismo rango, agregar. Aceptar. Entonces ahora me ha traído la suma. Ahora sí, 97 monitores. ¿Cuánto CPU? 201. 33. 88. 201. Entonces nos ha consolidado los productos de los meses anteriores. Aquí solamente arrastramos la forma. Solamente hacemos un poco más ancho y ya tenemos el consolidado. Este consolidado ha sido diferente porque la estructura es diferente, tanto de los meses antes. Estos, de donde voy a tomar los datos, tienen que ser la misma estructura. Pero este consolidado tiene diferente estructura. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, vea que no, si yo hago cambios de cantidades en los meses anteriores, no se va a cambiar. Por ejemplo, en el escáner dice 236. Ya vimos que la suma nos da 77 escáner, dice aquí. Si yo le pongo 55 escáner, no me lo cambió. Hace el cambio. Si yo selecciono nuevamente el rango, hay una opción que dice que yo puedo crear vínculos con los datos de origen. Veamos qué sucede si lo activo. Aceptar. Y lo que ha hecho es que ahora me le agregó. Suma dice de 4 de 6. Voy a cambiar
55 escáner. Y ahora sí me ha hecho la operación. Entonces yo puedo consolidar. Selecciono el rango. Puedo consolidar. Crear vínculos o creando vínculos. Y ya vimos cuál es la diferencia de las dos. Si abro otra hoja que va a ser como mi otra hoja maestra, y le digo, por ejemplo, sí, Luis Fernando. Buenas noches. Una pregunta. Sí. A mí no me deja, a mí no me cambia. Siempre que hago la consolidación, me la deja con referencias absolutas. Entonces no puedo darle copiar y pegar porque me copia el mismo valor, no me cambia la referencia. Es decir, no puedo poner solo absoluta la B, digamos, y dejar que cambie solo la fila 4, 5, 6, sino que siempre me las pone absolutas. Usted quiere hacer un arrastrado, un relleno. Ajá, correcto. No se Fíjese puede. que esta herramienta no permite hacer eso. Por eso es que yo mejor seleccioné el rango todo de una vez. Porque esta herramienta no se lo va a permitir. Entonces, por eso fue Entonces, que. que creo que no me fijé. Selecciono todas las filas de cantidades y me voy a consolidar. Y Usted selecciono hizo eso. respectivamente. No, yo arrastré. Pensé que había arrastrado, Ah, pero sí, no, no. no. Es Fí cortar. sí. Fíjese que este Mande. comando, sí, no nos permite hacer eso, ¿verdad? Esto de arrastrar. Por eso fue que yo mejor lo seleccioné, ¿verdad? Y lo voy a volver a hacer para que quede así como claro, ¿verdad? Y posiblemente hayan, porque ya me ha pasado que hay participantes que no participan, entonces se quedan con dudas, entonces por si hay alguno, ¿verdad? Que se quedó con alguna duda, lo voy a repetir. Entonces, selecciono, ¿verdad? Aunque aquí ya tengo, si me voy a consolidar, voy a datos y aquí en consolidar yo ya tengo las referencias. Ya dice que mis referencias son de B2 a B3, pero no importa, yo las voy a eliminar y lo vamos a hacer nuevamente, le voy a dar a aceptar. Vaya, dice, no se especificaron referencias porque, ok, yo lo que quería era eliminar las referencias. Ya vimos en el caso anterior que si no se eliminan, las toma en cuenta para las sumas. Entonces, selecciono todo mi rango, datos, consolidar. Y ahora pues voy seleccionando la referencia. La de marzo, selecciono todo el rango, agregar. Febrero, selecciono todo el rango. Bueno, ya está seleccionado, ¿verdad? Precisamente porque el mismo comando exige la misma estructura. Agregar. Y el rango de enero. Agregar. Ahí ya tengo las tres referencias que necesito. Aceptar. Entonces, ay, es que aquí me trae. Esa es otra cosa. El rango no está igual a mi rango de destino. Entonces, yo tengo que aquí que hacer unas. Si se fijan, yo seleccioné hasta aquí. ¿Cuántas celdas tengo seleccionadas? Aquí no me dice cuántas, pero son. Y aquí pasó algo más, ya vamos a ver eso. Son 12. Ajá, entonces aquí son 12, pero entonces aquí yo seleccioné más, ¿verdad? Yo seleccioné 13. Y si el rango no es del mismo tamaño, no me va a funcionar, entonces solo voy a hacer la modificación. Lo que pasa que
Este comando de consolidar me está tomando en cuenta. Justamente por eso me va abriendo más espacios aquí en el esquema, porque me le va cayendo encima lo que yo ya tenía. Entonces, lo ideal es que las elimine, así como lo hice al principio. Eliminarlas, porque aquí, mire lo que está haciendo, me está tomando como todas las cantidades desde el principio de los cálculos. Entonces, lo más saludable acá es que elimine las referencias y lo volvamos a hacer. Vamos a eliminar porque me va cayendo encima, o sea, va. Ahí ya no tengo ninguna referencia. Selecciono hasta acá. Ahorita pues ya no tengo ninguna. En referencias no tengo ninguna. Y es que tengo que desactivarle el vínculo también, porque si ustedes se fijan, a ver, aquí ya hay una fórmula, ¿verdad? Que me dice de suma, pero mire lo que pasa si yo trato de arrastrar. Porque como esta suma, si bien es, allí dice de 10, de 12. O sea, nada que ver, ¿verdad? Si nosotros hubiésemos hecho la suma, no es así. Entonces el comando consolidar hace eso. Y yo no puedo arrastrar, es un comando que no me permite hacer ese tipo de. Entonces voy a borrar completamente todo, voy a revisar y aquí no diga crear vínculo por el momento. Y vamos de nuevo. Siempre me está diciendo que tiene referencias. Solo las estoy eliminando. Ahí quizás sin seleccionar el total, ¿verdad? Porque no se. Ajá. Pero incluso ya no tengo referencias, entonces, ah, pues exacto, por eso me el mensaje, ¿verdad? Porque le di aceptar sin referencias. Voy de nuevo a seleccionar el rango que quiero agregar, pero solo me fijo que es el rango que se desea, febrero el mismo rango agregado. Y enero el mismo rango agregar. Aceptar. Ay, solo me está dando. Mire que ahora es que algo pasó aquí. Vamos a ver. Vamos. Estoy dándole como deshacer, deshacer, deshacer. Porque no me estaba borrando el esquema. A ver qué pasa ahora. Vamos a ir a ventana. Vista. Lo que ocurre es que entiendo que le va agregando las filas, ¿verdad? En consolidar, las Correcto. oculta, Ajá. pero no lo va agregando. Entonces, ajá, y parecía como que si tuviera agregada un montón, las veces que quizás le dio. Eso fue lo que pasó, pero ahora me ha cerrado el documento. Vamos a ver. No sé si ustedes están viendo mi pantalla siempre. Ya ahorita ya no. Es que se me cerró Excel. Vayan. Voy a partir del archivo limpio.
está cargando y es, no, eso solo me dice cargando, no me lo está abriendo. Qué tremendo, no me está respondiendo, perdón, no me está abriendo esto. A ver. No sé si mientras me aparece, no sé si le gustaría compartir su pantalla, porque es que a mí me dice cargando todavía, y por lo Vaya, menos está bien. para ir avanzando. Bueno, yo ya logré resolver la duda. No sé si ya se ve. Ajá, entonces váyase si gusta donde dice datos. Bueno, de hecho ya le veo allí la fórmula que dice suma y en efecto ya le veo también la vista de esquema. Sí, ya es que logré resolver la duda. Ajá, Cuando pausa lo entonces explico. sí, solo si gusta irse a la herramienta de consolidar. Consolidado es este. Sí. Precisamente, justamente es el rango, ¿verdad? Y le creó vínculos. Eso quería ver. Voy a poner nuevamente. Ok, si gusta, ya puede, muchas gracias, Luis, ya puede dejar de compartir, si gusta, ya me abrió el documento. Muchas gracias. Bueno, gracias. Bien, entonces, ya vimos, ¿verdad? Solo lo hago para que quede nada más. Ah, ahí me va cayendo encima con los números y voy a hacer otro tipo de consolidado. Ya teníamos este consolidado. Voy a hacer en otra hoja como otra manera en que podríamos consolidar, ¿verdad? Digamos, siempre me voy a datos consolidar y acá, si se fijan, ya no tengo las referencias. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si presiono todo mi rango? Presiono agregar. Luego voy a seleccionar porque recuerde que esa es una de las cosas que se nos facilita para consolidar. Selecciono, es como otra manera también, ¿verdad? Selecciono este rango de febrero, agregar. Voy a la hoja de marzo y ahí solo verifico que la selección esté correcta o la que se desea. Agregar. Tenemos las referencias agregadas con la función suma, ¿verdad?
En este momento estamos sumando, pero se puede promediar, usted puede sacar valores máximos, valores mínimos, desviaciones, varianzas. Puede utilizar alguna de esas funciones. En este momento estamos usando el sumar. Entonces, a ver. Me trajo únicamente los valores. No tenía que haber sucedido eso, pero ¿qué decía la parte conceptual también? Yo debería de tener la misma estructura, ¿verdad? Vaya, voy a borro esto y digamos, me traigo esto mismo y me lo traigo acá y lo vamos a borrar. Porque el consolidado esperaba esta estructura. Porque esa es una de las como condiciones que nos ponía el comando. Digamos, vamos a consolidar. Cuando y tenemos la misma estructura. Quiero ver qué. A ver, teníamos entonces los mismos, las mismas cantidades que teníamos en el reporte consolidado, ¿verdad? Hay cosas que yo, disculpen lo que les voy a decir, porque no se lo debería de decir. Pero cuando en vivo en la clase hay cosas que no deberían ser, que yo sé que no son así, porque no funcionan así, porque no me suelen salir así. Perdón que no le debería hacer ese comentario, pero por alguna razón, puntualmente esta, que debería de haber salido la misma estructura. Mire, Lick, una pregunta. Sí. ¿Afectará y que no todos los meses tengan escrito las cosas igual? Porque en una veo que tiene mouse con A y en otro con O. Fíjese que sí afecta. De hecho, si usted se fija, en los 3 meses dice mouse con A. En los 3 meses. Y aquí en el consolidado dice mouse con la O, que es como lo correcto. Pero aquí no afectó, porque como lo único que señalamos fueron las cantidades. Pero si, por ejemplo, yo selecciono, digamos que aquí yo le voy a cambiar a O, que es como se debe escribir, y las otras las voy a dejar así. Veamos lo que pasa. Si me quedo en la hoja 1 y hago el consolidado, ¿verdad? Hago la selección, consolidado. Ya tengo como los mismos rangos, ¿verdad? Y voy a presionar aceptar. He seleccionado. Voy a hacer una cosa. Puedo hacer un comentario. Claro. En esa parte donde está ahorita, fíjese que yo observé en el otro cuando compartió el compañero que tenía activada esa parte donde dice, no sé si podría colocarla, donde dice consolidar, la En donde parte dice de él. consolidar, ajá, sí. Sí. Sí, podría abrirle esa pestaña. Allí Sí. donde dice crear vínculo con los datos estaba activado en el otro. No sé si eso tendría que ver algo. Sí, esto de los Bueno, no sé, vínculos. me quedó la duda, ¿verdad? Sí, claro, Carlos. Sí, yo les decía que esto de los vínculos es que si nosotros queremos que cuando las cantidades estén consolidadas acá, y por alguna razón hay modificaciones en estas cantidades, cuando está activa la casilla de los vínculos, se actualiza la cantidad. Pero si no está activa, no se va a actualizar porque no hay un vínculo con los datos de referencia. Entonces, eso es lo que hace esto.
pero quiero, vamos a hacer otra hoja. Y me voy a venir acá. Voy a ir a las referencias. Aquí pasó algo y ahorita les digo. Selecciono mi referencia, agregar. Que ya tenemos nombres cambiados. Agregar, marzo, agregar. Lo que pasa que acá hay que usar los rótulos y eso lo vimos en la parte conceptual. Quiero usar los rótulos de la fila superior y usar los rótulos de la columna izquierda. Y aquí le puedo decir que me cree los vínculos, es decir, que si yo hago cambios acá en el consolidado también se hagan. Si yo no lo activo, si yo hago cambios, no se va a actualizar en el consolidado. Entonces presiono aceptar. Entonces ahora tengo un consolidado así y vea, compañero, como si los dos productos fueran diferentes y solamente porque está mal escrito. En la parte conceptual también leímos de que las etiquetas, estas son las etiquetas, tienen que ser iguales. Entonces aquí pareciera que mouse es un producto diferente a mouse, ¿verdad? Entonces, este producto no estaba en estos meses. Este producto no estaba en este mes, si fuese un producto diferente. Entonces, sí tiene que ver. Sí afecta. Ya vimos la diferencia. Entonces, ahora me consolidó de otra manera. Ustedes pueden tener su propio formato para consolidar o observar el formato como está acá. Entonces ya nos dimos cuenta que, a ver, yo lo hice vinculado. Eso sería, aquí está sumado, ¿verdad? Solo ya, aquí me ha dejado. Eliminarla, a ver si. Entonces decíamos, ¿verdad? Que si yo en marzo cambio, por ejemplo, y escribo en el producto mouse que está mal escrito, escribo 5. Aquí me sale en el producto la cantidad modificada porque he creado vínculos. ¿Qué pasaría si agrego un producto, por ejemplo? Voy a agregar un producto en enero. Voy a agregar laptop 10. ¿Qué pasará en el consolidado? No se actualiza cuando se agregan productos. ¿Por qué? Porque el mismo comando consolidar me dice que debe tener la misma estructura, a menos que yo previamente haya seleccionado el rango, porque si se fijan, todos los rangos acá terminan en la fila 13, fila 13. Solo este hoy termina en la fila 14. Entonces, si yo voy a la herramienta consolidar y el mes de enero, ya esta yo la tengo que eliminar. Pero voy a crearme otra dificultad. Si yo la elimino y vuelvo a enero y selecciono el rango que tiene una fila más, agregar, aceptar. Entonces, bien, como lo hice encima del consolidado que ya tenía, aquí sí me lo trajo. No es que me haya actualizado este de aquí. Entonces, con el comando consolidar es de tener como bastante cuidado en eso. Sí me consolidó. Laptop, solo está el producto en el mes de enero. ¿Qué pasaría? Voy a abrir otra hoja, porque si no, este comando así se comporta. Vamos a crear aquí como una confusión entre que cuál es cuál, ¿verdad? Por eso es que previamente, antes de cualquier proceso o de todos los procesos. ¿Correcto, José?
Eso sería, habría que eliminar y añadirlos de nuevo para que no solo agregue. Así es, aunque fíjese que siempre nos hubiera quedado allí el primer resultado del primer consolidado. Voy a abrir otra hoja y digamos que ahora en febrero vamos a eliminar impresor. Vamos a eliminar impresor. Entonces ya tengo como rangos de datos diferentes, pero si se fijan, la estructura viene a ser básicamente la misma. La estructura es de dos columnas, de productos. Estos nombres para Excel son etiquetas, al igual que los títulos. Entonces, esta tiene 14 filas, esta tiene 12 filas porque he eliminado, y esta digamos que no la hemos tocado. En la hoja 3, yo quiero hacer el otro consolidado. Vuelvo, ¿verdad? Al comando consolidar. Necesito la suma y selecciono nuevamente las referencias desde enero. Todo el rango, incluyendo etiquetas, títulos, agregar. Lo mismo en febrero. Y mire, yo podría dejar el rango así por si en algún momento crece, ¿verdad? O simplemente seleccionar el rango que me interesa. Porque como ya se fijó que Excel, voy a agregar esa referencia, que Excel automáticamente marca, viene con un modelo, entonces sigue ese modelo. Voy a seleccionar en la otra referencia el mes de marzo y mire ahora le hizo falta un registro. Puedo seleccionar, modificar la selección, agregar, usar rótulos en fila superior para que me mantenga los rótulos de la fila superior, me mantenga los rótulos de la columna izquierda, las etiquetas que son los productos, y puedo o no crear vínculos. Crear vínculos, digamos, aceptado. Entonces, vea, seguimos aquí con el que ya habíamos visto. El artículo impresor no se vendió en el mes de febrero, por lo menos en ese mes. Laptop, que es el producto que agregué, que solo se vendió en enero. Entonces, esto nos consolida porque ¿qué es lo que hace? Es tomar las etiquetas. Eso es lo que hace, tomar las etiquetas. Y aunque, digamos, me voy a hacer una hoja nueva, me voy a hacer una hoja nueva para, me la copio acá, pero vamos a hacer, en la hoja 4 voy a trabajar. Digamos que me voy a traer esto. Voy a traerlo de febrero, pero ¿a dónde es que hice la eliminación? Hasta escáner. Febrero, hasta escáner, pero hasta desde arriba. Voy a darle como esa estructura, por ejemplo. En el impresor no tenía nada. Y después están estos números. Eso como reconstruyendo, digamos, estoy. Ah, es que teníamos otro artículo aquí, ¿verdad? Pues de la cámara digital puse laptop. Bueno, aquí puede ser en verdad cualquier otro número. Y ahora me voy a traer esto de aquí. Las cantidades en este momento no importan, luego podemos hacer la comparación. Entonces puede ser que tengamos como ese tipo de cuadro, ¿verdad? Y podríamos tenerlo, digamos que podríamos tenerlo como en diferentes tiendas si queremos aplicar los conceptos sugeridos por la teoría. Digamos que yo puedo tener este mismo cuadro aquí, por ejemplo, que puede ser esto de una tienda 1 y esto de una tienda 2. Y poder, por ejemplo, pasar
En algunos casos se puede dar eso. En la vida diaria a veces se dan estas cosas, en que vaya la tienda 1 tiene estos productos con enero, febrero, marzo, la tienda 2 tiene estos productos con enero, marzo, febrero. Quiero consolidar, por ejemplo, eso. Lo voy a consolidar aquí en la hoja 5. Referencias, selecciono todo el rango, incluyendo títulos, etiquetas, nombre de producto, agrego, selecciono el otro rango de la tienda 2, digamos, rótulos en fila superior, columna izquierda, crear vínculo, ¿verdad? Por si tenemos que actualizar algo de eso. Y presiono aceptar. Veamos. Enero, febrero, marzo. El producto mouse. En enero, 50 más 50. En febrero, 44 más 44. 88. En marzo, 10, 5 más 5. Entonces, no importa, incluso si aquí yo cambio laptop en lugar de DVD y aquí poner DVD, porque lo que el comando consolidar identifica son las etiquetas. Entonces ahorita, digamos, me voy a hacer otra hoja para no caer en el problema de que me está consolidando, me va a hacer un mal consolidado, me voy a hacer otra hoja. Ya usted se dio cuenta que el comando consolidar, pese a que esto no tiene el mismo orden, lo que hace es buscar la etiqueta. Ok, aquí no busca posiciones, busca etiquetas. ¿El 44 está en febrero? ¿Y qué número hay en 44? No importa dónde esté, busca la etiqueta. Por eso es que las etiquetas tienen que, por eso es que es importante, ¿verdad? Importante el comentario del compañero. ¿Qué pasa si aquí dice cámara de G? O aquí dice webcam, pero en la otra tienda nos han puesto cámara web. Ahí sí nos va a hacer otro registro y ya nos dimos cuenta. A pesar de que estamos hablando del mismo producto, cámara web y webcam es el mismo producto, podría ser, pero que una tienda lo ha identificado diferente. Entonces, es importante para el comando consolidar que las etiquetas se llamen igual, porque si no los toma como artículos diferentes. Entonces, si vuelvo a consolidar, lo que hice fue un cambio. Agrego otra vez, cambié. DVD está aquí. Va a ser un diferente producto porque yo lo puse en mayúscula. Laptop está aquí y laptop está aquí abajo. Agrego ese rango y agrego el otro rango. Usa rótulos y crear vínculos. Entonces, hoja 4, ¿verdad? Estamos en hoja 4. Por ejemplo, enero, 10, 10, perdón, 33, 10, 33. Laptop, 43. DVD, no me lo identificó, minúscula, mayúscula, 33, 10, 43. Otro producto, porque el número estaba tan igual. Íbamos a comparar ese porque ese fue el que cambié de posición. Entonces, no va a importar que estén como en desorden los productos o los meses, siempre y cuando conserven el mismo nombre de etiqueta. Podríamos consolidar en la misma hoja también. Consolidar aquí, digamos, aquí quiero el consolidado de las dos. Agrego las referencias. Agregar.
agregar. Usa rótulos. En la misma hoja no funciona crear vínculos con los datos de origen. Esto solamente funciona en hojas diferentes. En la misma hoja no funciona. Entonces presionamos aceptar y ahí pues solo verificamos que el producto mouse en enero tiene 100, en febrero 88, en marzo 10. Y puedo consolidar ahí mismo. La otra forma fácil que también usted sabe que se puede hacer es dándole nombre a los rangos. Este rango se va a llamar, por ejemplo, tienda TD1. Hay una combinación. Voy a ver qué pasa dejándole TD1. Se va a la celda TD1. No puedo asignar ese nombre. Muy probablemente TDA1 también existe esa combinación. Si yo aquí le escribo TDA1, me va a llevar a esa celda. No puedo nombrarlo así. De una sola vez llamarle completamente, ¿verdad? Selecciono el rango y llamarle tienda 1. Y que este otro rango se llame. Esto simplemente es para facilitarlo, ¿verdad? Digamos que quiero siempre aquí el consolidado. Voy a eliminar estas referencias. Voy a, en la referencia, recuerde que si yo quiero mostrar los nombres que tengo asignados, presiona la tecla F3 para que le muestre los nombres que tiene asignados a la hoja. Si tiene laptop, pues FNF3. Entonces digo tienda 1, agregar, agregar. F3 nuevamente, tienda 2, agregar. En la misma hoja no nos acepta vínculos. Entonces, esa es quizás la manera, tal vez un poco, porque así no tiene usted que venir a seleccionar, porque de pronto las selecciones a veces son un poco complicadas cuando tenemos que regresar a seleccionar rangos de datos, ¿verdad? A veces resulta un poco difícil a veces la selección, sobre todo hablamos que son miles de registros que usamos a diario, ¿verdad? Entonces es mucho más fácil asignar un nombre a los rangos. Aquí pues, si queremos, por ejemplo, ¿qué otra cosa podrían ustedes, qué más o en qué podrían aplicar esta herramienta de consolidado? Hemos visto en un reporte con formato diferente, lo hemos visto con estructuras iguales, hemos cambiado. Bueno, incluso si quisiéramos un poquito modificar esto, me voy a traer esta parte. La voy a traer para otra hoja. Y digamos que insertar, insertar. Digamos que ahí dice mayo. Y aquí dice abril. Nombre. Voy a consolidar aquí mismo. Aquí no hay ventas en abril y aquí hay ventas hasta abril.
desordenados. Digamos que consolido acá. La referencia siempre va a ser seleccionar los rangos o los nombres si usted los ha asignado previamente. Agregar. Desde agregar. Rótulos. En la misma hoja no se puede crear vínculos. Aquí simplemente nomás hacemos como acomodamos, ¿verdad? Ya que no están en orden. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, simplemente nosotros movemos. Cantidades de mayo están acá. Cantidades de abril están acá. Entonces ya ve que podemos tener la estructura, vea que es igual, la estructura es igual. En las etiquetas es que tenemos que prestar atención. Ya aquí, pues ya si lo queremos en orden, simplemente hacemos un movimiento, nada más, ¿verdad? Nomás hacemos esto. Hacemos un movimiento y ya lo tenemos en orden. Pero no ha afectado. Dado local. Simplemente hay una tienda que no tiene ventas en un mes, ¿verdad? Pero que siempre en el consolidado nos la trajo. En el detalle es que nosotros podemos darnos cuenta qué fue lo que pasó con esa tienda, ¿verdad? Y claro, ya vimos que podemos hacer consolidados en otras hojas. ¿Alguno tiene algún otro tipo de participación o decirnos, por ejemplo, si tenemos como otro tipo de aplicación para hacer el consolidado? Consolidados. ¿Ah? Creo que hemos considerado como los factores que podemos tomar en cuenta. Todo bien. De mi Excelente. parte, gracias, ¿verdad? Todo bien. Muy bien, excelente. Solo cuando ya les aparezca este esquema, ¿verdad? Aquí lo único que ustedes pueden ver es cuál es el origen de los datos que le están dando el consolidado. De pronto usted necesita observar el detalle y pues allí usted puede darse cuenta, ¿verdad? Puede ver, por ejemplo, en la vista 1, en la vista 2, cuando tenga los esquemas, y puede ver cuáles son los datos de origen para tener idea por qué es que estamos teniendo esos consolidados. Aquí hay una referencia porque desapareció este producto, yo lo eliminé y por eso nos da un error de referencia. Entonces ahí vamos a ir pues, revisando, ¿verdad? Sí. Excelente, José. Muy bien. Excelentes aplicaciones que pueden hacer ustedes en su vida diaria. Bien, he presentado el comando consolidar. Podemos quedarnos hasta aquí. Y pues muchas gracias. Les veo el lunes, en la próxima sesión. Feliz Muchas noche. gracias. Pasen buenas Muchas noches. gracias. Buenas Gracias, noches. feliz noche. Gracias, feliz noche. Feliz noche. Gracias, gracias, feliz noche.